Hugo Sigman, un placer tenerte en este seminario. Muchas gracias por aceptarnos a nuestra invitación a este seminario que estamos organizando junto a Fernando Vilela, él ya desde hace 7 años, y a la Cancillería que está también auspiciando la organización de este evento. Así que, hola Hugo, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, Gabriel, me alegra compartir una actividad con amigos como vos, como Fernando y como la gente de la Cancillería, en particular Jorge Neme, con el cual tengo una vieja amistad y un gran cariño por él y por todos ustedes, así que un gusto. Bueno, Jorge por supuesto forma parte y va a estar en el simposio también, así que es siempre un entusiasta Jorge de todo esto y nos ha ayudado en toda esta organización. Hugo, bueno, vos sos un referente no solamente nacional, sino internacional en todo lo que tiene que ver con la industria de lo biotecnológico, de los productos fármacos en general. Se me impone una pregunta para mí muy importante y creo que toda la audiencia quiere escuchar, es ¿cómo estamos en la carrera de conseguir la vacuna o algún tratamiento con el COVID? Mira, el COVID requirió y requiere tres tipos de acciones. Por un lado, un conjunto de medidas epidemiológicas, que fueron las que hasta ahora más se desarrollaron, con variantes en distintos países del mundo, con modelos diversos. Y la verdad que al día de hoy uno no podría sacar una conclusión cierta de cuál modelo ha sido mejor que el otro. Hay modelos que sabemos que han sido un desastre, que esos, digamos, los ponemos de al lado, ¿no? La gente que ignora la infectividad de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, que no reconoce como vino sucediendo en la historia de la humanidad, de las viejas epidemias, que el contacto social, hay que alejarlo, hay que cuidar ese contacto social. Pues bueno, descartando esos modelos que tanto daño están haciendo en algunos países a su población, yo te diría que los modelos epidemiológicos que se desarrollaron fueron variados. Hay gente que priorizó la economía, hay gente que priorizó más evitar la infección, la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Y hubo otra variable que fue los derechos individuales y la intimidad individual. Entonces, en estos tres elementos hubo mezclas distintas, ¿no? Y la verdad es que yo en este momento no tendría una conclusión definitiva de cuál fue el modelo mejor, porque hay que esperar a ver cómo termina esto, ¿no? Entonces, hubo países como, no sé, Suecia, que tuvo un modelo más abierto de control de la epidemia, menos cuarentena, mantenimiento de la actividad económica, aunque debo decirte que aún los países que hicieron un poco más de énfasis en la actividad económica, los resultados tampoco han sido buenos, porque, por ejemplo, en el caso de Suecia se calcula que la caída del PBI va a estar entre 9.5 y 10%, ¿no? Es decir, no va a ser muy distinta a aquella de los países que cerraron más. Pero bueno, esa es una primera actividad. La segunda actividad son los tratamientos para los enfermos, es decir, son los tratamientos para las personas que se enfermaron. Allí se inició una serie de experimentos que hicieron muchos grupos médicos que eran consecuencia de cómo entendían la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, cuando se pensaba que la enfermedad solo era una enfermedad que atacaba el aparato respiratorio,
y que el virus dañaba fundamentalmente los alveolos pulmonares y todo el sistema respiratorio, se buscaba antibióticos o medicación que aliviara ese tema, el uso de respiradores. Después, cuando se entendió que había un factor de una respuesta inmunitaria excesiva, como la catarata de citoquinas, se trató de usar medicamentos que evitaran eso. Y entonces algunos empezaron a probar con colchicina y algunos con antiinflamatorios y corticoides. Y así fue de seguido, ¿no? Yo te diría que al día de hoy no está clara la fisiopatología de la enfermedad. Hay varias teorías y entonces están usando de un modo pragmático distintos medicamentos. Acá en Argentina, seguramente le va a interesar a las personas que se está haciendo en Argentina, acá en Argentina se están, por un lado, Argentina es uno de los 10 países que ha convocado a la Organización Mundial de la Salud para realizar el estudio Solidarity, donde están probando fundamentalmente 4 medicamentos. Pero además se están haciendo algunos estudios. Un primer recurso que se está usando en otros países del mundo y que se está probando acá en Argentina es el uso de plasma de convalecientes. Es decir, el plasma de convalecientes produce anticuerpos contra el virus y se prevé que estos anticuerpos puedan tener un efecto neutralizante sobre el virus. Nosotros estamos desarrollando un modelo parecido a ese, pero con una diferencia. Nosotros tenemos experiencia en la producción de sueros equinos hiperinmunes. En la experiencia que nosotros tenemos es porque estamos con un protocolo clínico para el tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Hemos desarrollado por ingeniería genética una de las toxinas que produce la toxina Giga, pero que es una tiene la misma estructura que la toxina, pero es inactiva. El caballo produce anticuerpos contra este antígeno y estos anticuerpos tienen una inmunidad cruzada con la toxina Giga que produce la enfermedad. Entonces, tenemos experiencia en la producción de sueros equinos y entonces desarrollamos por ingeniería genética el dominio antigénico del virus, que es una proteína que es la proteína RBD. Le inyectamos a los caballos esta proteína. Hemos visto que los caballos producen anticuerpos en un volumen muy importante, pero no sabemos todavía si estos anticuerpos son neutralizantes. Con lo cual el estudio requiere ahora verificar si son neutralizantes, y entonces estamos trabajando con gente que tiene experiencia en verificar si los anticuerpos son neutralizantes con un instituto en Barcelona y con el Malbrán. Y también estamos trabajando en un estudio clínico que ya empezó con ivermectina en altas dosis. Y eso es un estudio que seguramente va a ser rápido, porque lo que estamos midiendo es por PCR copias virales cuantitativas, es decir, un estudio cuantitativo de las copias virales, y vamos a saber con cuántas copias virales empezó el paciente. Le vamos a administrar el producto por 5 días, por 7 días, por 5 días, perdón, sí, y vamos a hacer PCR por 7 días. Entonces, si las copias virales aumentan, el producto no es efectivo. Si las copias virales disminuyen o se detienen, el producto es efectivo. Y eso va a ser un estudio bastante rápido. Estamos haciendo el estudio con 45 pacientes.
Creo que sabes que el Ministerio de Ciencia y Tecnología llamó un concurso con fondos que le dio el Banco Mundial, unos 5 mil millones de dólares. Y la verdad es que se presentaron 900 proyectos para distintos abordajes del COVID-19. Se aprobaron 64. Y es de resaltar la vitalidad del sistema científico argentino, que rápidamente reaccionó frente a esto. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, hoy, ahí te diría, yo veo antivirales que se están experimentando, anticuerpos monoclonales que se están desarrollando para inhibir el virus, plasma de convalecientes o plasmas equinos superinmunes, algunas heparina, porque hay una tesis, heparina de bajo peso molecular, hay una tesis de que el problema de esta enfermedad son microtrombosis diseminadas. Entonces se da heparina. Esto viene de una teoría primero desarrollada por los italianos y después seguida por los norteamericanos. Uh-huh. A otros se le da interferón, a otros se le da antibióticos, a otros se le sigue dando hidroxicloroquina. Es decir, yo te diría que al día de hoy no hay ningún tratamiento, ningún protocolo que vos digas este protocolo funciona. Hay distintos experimentos y yo creo que en los próximos meses sí vamos a tener buena información sobre cuál es el protocolo que funciona. Hay un estudio que le hizo el MIT con el grupo de ellos de inteligencia artificial, que creo que es uno de los grupos más importantes del mundo, donde ellos llegaron a la conclusión que es probable que un solo medicamento no resuelva el problema, que hay que ir a buscar asociación de medicamentos del mismo modo que pasó con el SIDA. Así que hoy te diría que hay tratamientos que se están probando, que no hay protocolos estandarizados, son poco, recién ahora se están desarrollando protocolos estandarizados, y no tenemos al día de hoy claridad de cuál puede ser el tratamiento por los enfermos. Hay resultados interesantes con algunos de los productos, pero son más observacionales, no son, como te digo, protocolos estandarizados como se puede hacer un estudio clínico con la normativa existente. Y después está la prevención, que son las vacunas. Hay 130 proyectos vacunales en el mundo. Hay algunos proyectos que están bastante avanzados. Mucha gente dice, ¿habrá vacuna o no? Porque con el SIDA hubo muchos intentos de realizar vacunas y no hubo vacuna. Este virus muta mucho menos, muchísimo menos que el virus del SIDA. Entonces es probable que las vacunas que se están desarrollando, alguna de ellas funcione. Funcione significa que va a ser capaz de crear anticuerpos que van a evitar que una persona se enferme. Y hay proyectos bastante avanzados, hay muchos proyectos con estudios en voluntarios sanos, con un número importante de pacientes tratados. Hay, yo diría, 3 estudios en Estados Unidos y 2 en China, que son los más avanzados. Los modelos son muy distintos, hay con virus vivos, virus atenuado, vacunas de ADN, vacunas de ARN, es decir, hay distintos modelos vacunales. Los resultados que se conocen en voluntarios sanos, por lo menos los que yo conozco, algunos de ellos lo conozco, lo que parece mostrar todas las vacunas que son seguras, es decir, que no producen efectos secundarios, es un primer dato importante, y que algunas de ellas en voluntarios sanos parecería ser que producen anticuerpos neutralizantes, es decir, e incluso vacunas provenientes de distintos modelos de desarrollo, ¿no? Así que parecería ser de que vacuna podríamos tener.
Habría que ver cuándo estaría disponible, porque seguramente la producción de vacuna en las cantidades que se necesitan requieren tanto fábricas para la producción de la vacuna como para el fill finish. Pero me parece que estamos cerca de rodear y de poder controlar la enfermedad. Yo hoy, al día de hoy, tengo optimismo, tanto desde el punto de vista del tratamiento como desde el punto de vista de la prevención con vacunas. Argentina, como te dije, ha hecho buenos desarrollos de kit diagnósticos. Hay varios proyectos muy interesantes de kit diagnósticos, uno que se hizo público hace poco. Hay dos más que yo conozco que están muy avanzados para fabricar PCR o para fabricar ELISA. Desde ese punto de vista hubo mucha reacción rápida del sector científico argentino. Y desde el punto de vista del tratamiento, como te dije, hay también algunos proyectos. Yo creo que Argentina va a poder hacer algún acuerdo con alguno de los productores de vacuna como para poder disponer de vacuna. Hay algunas conversaciones en desarrollo, de modo tal de que tal vez si se desarrolla la vacuna, la expectativa es que podamos tener vacuna casi al mismo tiempo que los países desarrollados o los que producen. Las obtuvieron, claro. Sí. Hugo, y te hago una pregunta. En respecto tanto a los tratamientos como a la cuestión de prevención y las vacunas, ¿cómo ves el sistema desregulatorio de los países que están desarrollando estas vacunas respecto a nuestro país? No, yo creo que nuestro país tiene un sistema regulatorio bastante parecido al de los países centrales. El ANMAT es un organismo que funciona muy bien. Yo creo que en este caso los organismos regulatorios van a ser más flexibles que lo que serían en condiciones de la presentación de un producto que no requiera la aprobación tan urgente como una vacuna. Por eso los plazos son tan cortos. Pensá que esta epidemia empezó en diciembre del 2019 y mucha gente espera la aprobación de la vacuna, si todo sale bien, en el primer trimestre del 2021. Yo no conozco ningún producto que se haya aprobado a tanta velocidad como esta, digamos, ¿no? Incluso la FDA le dio una aprobación provisoria a un antiviral en condiciones que habitualmente no lo haría. Entonces yo creo que los organismos regulatorios van a ser más flexibles que lo que son habitualmente. Y seguramente en Argentina pasará lo mismo. Porque también es cierto que, digamos, esta discusión de alguna manera para mí es muy valiosa, y todas las cosas que estás diciendo, Hugo, porque con colegas economistas, que, bueno, algunos grupos que nos hemos cruzado también, hay una cuestión clave en todo esto, es que el deterioro de la actividad económica y de algunas industrias en particular tiene como un límite difuso en el momento que aparezcan las soluciones o las prevenciones al tratamiento del COVID, ¿no? Entonces, hay un después del COVID, y hay que pensar, me parece, Churchill decía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis, porque hay mucha gente que sufre, es una tragedia muy grande esta, pero a la vez también se abren oportunidades de discutir algunas vacas sagradas que en otro momento no se pueden discutir. Y creo que todo lo que estás describiendo del sistema de regulatorio argentino, de la capacidad de la ciencia argentina, puede ser un eje para fortalecer en el futuro, porque Argentina tiene muchas cosas que decir en materia no solamente de salud, sino también de lo bioindustrial, de lo biotecnológico relacionado con la agricultura.
Me parece que hay un sector ahí muy importante que puede ser un factor de dinamismo de la economía argentina a partir de algo que tiene mucho valor, como es el conocimiento, ¿no? ¿Vos opinás en ese sentido lo mismo, Hugo? Sí, claro, opino igual. Déjame decirte antes, hacerte un comentario sobre cuál creo yo que es la posición.